Para alcanzar la transformación que Tabasco y México necesitan, es fundamental formar profesionistas capaces de afrontar los nuevos retos, y ese es el objetivo del Instituto Tecnológico de la Chontalpa, aseguró su directora Mayra Liz Barrios Viñas. A 12 años de la creación del ITECH, y para conmemorar este aniversario, autoridades educativas, municipales y estudiantes llevaron a cabo una ceremonia alusiva en la que se destacó la importante labor de este instituto tecnológico, donde se imparten las carreras de ingeniería petrolera, en geociencias, gestión empresarial e industrial, con un total de 1.055 estudiantes. En presencia de las autoridades asistentes y estudiantes, su directora aseguró que desde su inicio, el objetivo de esta institución educativa es estar a la altura de las nuevas circunstancias y se está logrando. Llegar a este día que cumplimos 12 años de educación superior tecnológica en el municipio de Nacajuca, ofertando esa posibilidad de estudios superiores a los jóvenes de la región, ya que, como también recordamos, no existía tampoco la división multidisciplinaria de la UJAT y no todos tenían los recursos para poder estar viajando. Hoy, 13 de septiembre del 2022, el Tecnológico Nacional de México Campus La Chontalpa cuenta ya con una plantilla docente de 35 miembros, más colaboradores profesionales. Nosotros tenemos la visión de ser una institución de talla internacional, incrustada en la Chontalpa Chica de nuestro estado, para lograr esa transformación que no solo nuestro estado, sino también nuestro país demanda de nuestros jóvenes, de nuestros egresados, de nuestros ingenieros y licenciados que emanan de todas nuestras casas de estudio. Destacó que proyectos como la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso y el Tren Maya requieren de esta mano de obra especializada. Aumentar nuestra oferta educativa y el número de matrícula. La educación superior es necesaria para poder ofertar esa mano de obra especializada que nuestro país necesita. En especial nuestro estado, ahora con la detonación de la refinería Olmeca y pues la parte también que nos corresponde del proyecto del Tren Maya, el proyecto del corredor interoceánico, ¿verdad? Entonces, el Tecnológico Nacional de México, que es la institución superior, de educación superior más grande del país, en el campus La Chontalpa nos estamos esforzando por generar esos estudiantes e ingenieros a la sociedad de alta calidad. Al evento en el que se develó un mural conmemorativo y el salón de fotografías de exdirectores de la universidad, acudieron como invitados especiales las alcaldesas de Nacajuca y Jalpa de Méndez, Sheila Darling Álvarez Hernández y Nuris López Sánchez, respectivamente, así como el director de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, José del Carmen Chablé Ruiz, entre otros. En las imágenes, Juan Carlos Domínguez, informó para Noticias TVT, Flor García.